Campana de largada. ¡Largaron! Sale rápidamente a hacer la delantera por el lado dentro de la pista el competidor número 7, Mr. Perallo, y por el centro de la pista va decididamente en busca de la vanguardia el número 11, Portoferrayo. Más atrás se viene desempeñando el competidor número 13, Rinconazo. Por dentro queda el número 3, Curval. Han descontado ya los primeros metros de carrera con el número 11, Portoferrayo, en la delantera. Acciona con ventaja sobre el número 13. Más atrás viene ganando ubicaciones rápidamente en busca de la vanguardia del competidor número 6, Halcón Guapo. Más atrás queda el número 3, Curval. Dejaron ya la recta de frente sin variantes el número 11, Portoferrayo, en la delantera. Acciona con casi medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Halcón Guapo. Tercera ubicación lo hace el competidor número 13, Rinconazo. Cuarta posición se viene desempeñando el competidor número 3, Curval. Por el centro de la pista viene ganando terreno rápidamente en busca de los punteros el número 7, Mr. Perallo. Abierto lo hace el número 12, Pulsón. Más atrás se viene desempeñando el competidor número 9, Onward. Por dentro lo hace el número 1, Avelludo. Abierto el 2, Santillano, y los competidores se enfrentan a las primeras tribunas y se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Lo está haciendo el número 11, Portoferrayo, en la vanguardia. En su busca lo hace el competidor número 6, Halcón Guapo. Gana terreno rápidamente el número 13, Rinconazo. Desde el fondo viene ganando terreno rápidamente el número 3, Curva. Por dentro se viene filtrando el número 7, Mr. Perallo. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera y lo está haciendo por el lado exterior de la pista el número 13, Rinconazo, en la vanguardia, seguido por el 11. Más atrás viene ganando terreno desde el fondo el número 7, Mr. Perallo. Abierto gana terreno el número 2. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera y va a haber lucha. La delantera, los tramos finales, el 13, Rinconazo, el 7, Mr. Perallo. Abierto el 15, Vigor Ustó, que pasa a comandar la carrera, seguido por el número 7, Mr. Perallo, y cruzaron el disco.